Con mucho entusiasmo, decenas de jóvenes se dieron cita junto a diferentes autoridades de gobierno para realizar la apertura de la tercera sede del programa Jóvenes con Todo en el municipio de San Miguel, la cual estará ubicada en las instalaciones del Instituto Nacional de la Juventud. Y ahora es toda una realidad y los jóvenes ya están inscritos, se están inscribiendo otros todavía para cursos de formación, cursos de habilitación para el empleo que en el corto plazo se van a poder graduar y luego insertarse al mercado laboral. Jóvenes con Todo está siendo coordinado por el INJUVE y para el funcionamiento de esta nueva sede han sido destinados 1.3 millones de dólares. Los jóvenes deben de tener entre 15 y 29 años, como lo establece la Ley General de Juventud, residir en el municipio de San Miguel, que es donde estamos haciendo la intervención, no encontrarse estudiando ni trabajando para que puedan ser elegibles para el programa. El municipio de San Miguel es uno de los priorizados dentro del Plan El Salvador Seguro. Por ello, esta sede representa una acción en el marco de las medidas de prevención de la violencia. En la medida que el joven, el adolescente, tenga educación, tenga programas integrales de educación, tenga programas de oportunidades como es el emprendedurismo, como es la conformación de estas microempresas que están generando con las diferentes instituciones de gobierno, para poderle dar la oportunidad y tener un empleo, tener una visión de vida. Eso es lo que estamos haciendo. De esta forma, los jóvenes del municipio se reincorporan de forma positiva a la sociedad y vida económica del país. Este es un informe especial desde TRV en San Miguel. Marcela Rivera, Telenoticias 21.